¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al capítulo 74 de Pokémon Escarlata. Lo dejamos aquí a punto de pelear contra estos... Among Us. no recuerdo cómo se llaman. Vosotros, id tras el otro. Ja, veo que confías en nosotros. Me alegro, Mavostiff aún tiene ganas de más. ¡Dios! Esa es bocaza. Graydon, tú eres el culpable de que mi infancia fuese una pesadilla. Pero eso no quiere decir que me guste verte en ese estado. Tienes un poder increíble, y además cuentas con nuestro apoyo, así que ni se te ocurra perder contra él. Tú puedes, échale narices y lucha. Esto... Oh, mira, justo podía guardar la partida y terminé el capítulo antes. Bueno, no tengo ni idea de lo que puede pasar. Pero Lokix, esta vez espero que me ayudes. No sé de qué tipo es Corridon, aún no lo puedo ver. No lo puedo revisar. YOLO. Quedamos nosotros y el Corridon malvado. ¡La profesora! Sí existía, de verdad. No era una inteligencia artificial, no era un robot. ¿O sí lo es? ¿No me digas que está muerta? Sí, era un robot, maldita sea. Lo supuse, es que lo supuse. No entiendo qué está pasando. ¡Master Ball! Este ejemplar es mucho más agresivo que el que te acompaña a ti. Por si sientes curiosidad, el motivo de que tu Corridon abandonara el Área Cero fue el haber perdido una disputa territorial. No puede ser. Damián no tiene padres. He de disculparme. Ha llegado el momento de que conozcáis la verdad. Yo no soy la auténtica profesora Elbora. Soy una entidad cognitiva desarrollada por la profesora y alimentada por su conocimiento y sus recuerdos. En pocas palabras, un robot operado por una inteligencia... Literal son las dos cosas que dije. Se los dije desde el principio de la aventura. La profesora falleció en un accidente que se produjo en la unidad de observación 4. No puede ser. ¿Cómo le digo esto, Damián? El Pokémon no tiene la culpa. Fue un error de cálculo por parte de la profesora en la estimación de su fuerza. La profesora dio su vida por proteger a Corridon, lo que demuestra que su más ferviente deseo era su bienestar. Por eso no quería venir aquí. Fue conmigo, Suía. Escúchame bien, Sekir. La razón por la que te he hecho venir hasta aquí es porque necesito tu ayuda para poner fin a la labor investigativa del Área Cero. Básicamente, necesito que detengas la máquina del tiempo creada por la profesora original. Si tienes preguntas, las responderé durante el descenso. Tomemos el ascensor. Oh, Dios. Oh, Dios. Pobre Damián. Lo sospeché desde un principio. Master Ball. Energía potenciadora. Oh, no terminé de leer. Bueno, no importa. ¿Me pareció ver algo acá? No. En realidad sí importa. Quiero saber para qué sirve este objeto que acabo de conseguir. ¿Cómo? Si lo lleva un Pokémon que posea cierta habilidad, potenciará su poder. Tal vez es para Corridon. Vamos a bajar. Entra.
¡Estoy intrigado! ¡No digo nada porque estoy intrigado! ¿Qué va a pasar? ¿Estamos en el final del juego o falta más? Te agradezco de nuevo que hayas venido, Sekir. Responderé a tus preguntas con gusto. Dime, ¿hay algo que quieras saber? Quiero saber de verdad qué le pasó a la profesora. Como ya mencioné anteriormente, la profesora original ha cesado de existir. Las graves lesiones que su cuerpo sufrió en el accidente de la unidad lo dejaron incapacitado para mantener sus funciones vitales. Una realidad que por desgracia temo que será difícil de asimilar para su hijo Damián. Mi cometido es mantener en funcionamiento el laboratorio en lugar de la profesora original. ¿Alguna otra pregunta para que busques la respuesta? Se trata de un dispositivo en el que la profesora original y yo trabajamos conjuntamente. Con ella es posible enviar Pokéballs a través del tiempo para atrapar Pokémon de otros puntos en nuestra línea temporal y traerlos al presente. Cuando vivía, la profesora sentía una profunda devoción por los Pokémon de otras épocas, en especial por los Pokémon del pasado. Aún a día de hoy, la máquina continúa trayendo a Pokémon de una época pasada. Una inteligencia artificial. Un programa que emula las capacidades cognitivas humanas. Básicamente, ya lo sé. Lo que me intriga también es saber... ¿Damián va a querer viajar en el tiempo? Tiene sentido, ¿no? Por su madre. La profesora Elbora soñaba con un mundo en el que los Pokémon del pasado pudiesen convivir, en armonía con los Pokémon del presente. Pero estos Pokémon cuentan con una fuerza originaria de una energía primitiva que los hace indomables. Su mera existencia supone un peligro para los ecosistemas de nuestra época. Aunque la profesora llegó a mencionar en alguna ocasión que tales son los principios naturales. En estos momentos, la barrera que envuelve el Área Cero impide que los Pokémon del pasado invadan Paldea. No obstante, últimamente han aparecido algunas especies capaces de atravesar dicha barrera, como es el caso de Colmilargo. En algún momento lograrán escapar de la prisión que constituye para ellos el Área Cero y podrán campar a sus anchas por Paldea. Si eso sucede, la biodiversidad de nuestra región correrá un grave peligro. Puede que yo no sea más que una copia de la profesora, pero desde un punto de vista lógico, no me resulta permisible dejar que suceda una tragedia así. La única forma de detener esto es derrotar a la avanzada IA... ¿Cómo? Eres una entrenadora formidable. Emplea la gran fuerza que has obtenido para poner fin a mi sueño. Ah, no, a mí, su sueño... ¿What? A ver, he resultado más confundido... ¿Hello? Supongo que estoy entendiendo mal. A ver, sigamos. Dios. Esto parece el Hall de la Fama. Observa. Esta es la máquina del tiempo que perfeccionamos empleando la energía de la teracristalización. El libro Escarlata contiene la identificación de la profesora. La necesitarás para detener la máquina del tiempo. Solo la profesora pensaría en guardar la clave para coartar su plan en un libro tan preciado para ella. Lo atesoró desde que era una niña. Colocar el libro Escarlata sobre el pedestal te permitirá detener la máquina del tiempo. El único inconveniente es que, cuando intentes hacerlo, casi con toda seguridad te atacaré. ¿Qué? Debido a mi condición de inteligencia artificial, mi voluntad quedará invalidada por mi código. Y eso cuando es... Ahora entiendo lo que me dijo antes. Me temo que no seré más que una máquina de combate destinada a abatir a quien trate de interferir en el plan original. Te hallas ante una IA realmente inexpugnable, con una destreza en combate fundamentada en incontables análisis de contiendas libradas por los campeones de Paldea. Pero tras estudiar el vínculo que os une a tus Pokémon y a ti, confío en que lograrás vencerme. Coloque el libro Escarlata sobre el pedestal cuando estés preparada.
Chicos, parece que esto es la batalla final, ¿eh? Sin miedo al éxito. ¡Sin miedo al éxito! ¿Por qué? O sea, ¿tú eres buena y mala? ¿Qué? ¡Oh my God! ¡La IA de Albora quiere combatir contra ti! ¡Inicia con su Master Ball! ¿What the fuck? ¿Reptalada? ¡Es un Volcarona de otra época! Ok, no sé quién te crees que eres, pero no pienso permitir que frustres mis planes. Ok, chicos. Estamos en problemas. Esta cosa... supongo que es tipo bicho fuego. O dragón fuego. Es que no tengo ni la menor idea y está más nivel que nosotros. Lo kicks. No tengo movimientos de tipo roca. Ok, tenemos que hacer un sweep con bocazas, no hay de otra. No, tengo que guardar la teracristalización, sí o sí. ¿Somos más veloces? Ok, no es muy eficaz. Pero parece que es por chupavidas. What? Oh no, tuvo mucha suerte porque le bajamos el ataque. ¿Ese golpe crítico estaba calculado? ¿Cómo? No, low kicks. Okay. Okay, no pasa nada, no pasa nada. Tengo mi estrategia, tengo mi estrategia. No puede fallar. Necesitamos ganar con un sweep, sí o sí. Plancha. Ok, se va a hacer daño. Mientras más daño le hagamos a este Pokémon, mientras más... Perfecto, perfecto, perfecto. Es físico. ¿Será super eficaz? Parece que no es tipo fuego. ¿Tipo bicho? Probablemente sí lo sea. Siento que es tipo bicho lucha o algo por el estilo. Terratemblor para bajarle... cabezazo Zen. Ouch. Oh no, ya se va a morir. Necesito que no muera. Igual no creo que sea muy rápido, ¿eh? No, parece ser muy rápido. Vamos a hacer un cambio... a bocazas para que... no, podría sacar a él y hacer autonomía. Sí, ¿eh? Chicos, creo que esto puede funcionar muy bien. Me parece que puede funcionar muy, muy, muy bien. Estoy sacrificando la vida de mis pokés, pero... es que si no, no voy a ganar. Me superan de nivel. Plancha, plancha, plancha. Uf. Ok, no sé si al hacer autonomía se pasa el... el efecto, espero de que no. Bien, y que me baje el ataque a nuestro inicial, a bocazas. No es malo porque...
¿No vamos a usar el ataque físico? Vamos, por favor, puntapié. ¡Genial! No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Bien, no se murió. Esto puede resultar fenomenal. Canto ardiente, teracristalización, no hay de otra. Chicos, todo depende de los tipos que le queden. Vamos, Bocazas, tú me has carreado. Bueno, todo mi equipo ha hecho lo suyo. Lockix reduce características. Clotsair hace un poco de daño, intoxica o envenena, mejor dicho. El Autonomía me ha dado el sustituto. Yo soy Mr. Sustituto. Súper eficaz. Ok, si es tipo bicho y algo más. Interesante, ¿acaso alcanzas a vislumbrar los puntos débiles de los Pokémon del pasado? Sí. Mi estrategia acaba de comenzar. Siguiente Pokémon. Creo que son 6. Furioseta. Seguimos. Seguimos, seguimos. Furioseta ya lo experimentamos. ¿Tiene 6 Master Balls? Ok, este es débil al tipo fuego, así que está bien. Estamos a más 1 de ataque especial. No me puede envenenar, no me puede paralizar, no me puede dormir. Súper eficaz y adiós. Genial, genial, genial. Segundo Poké. El primero costó demasiado, pero para esta estrategia, Pelarena. Seguimos. Parece que es tipo tierra por la arena. Pel, arena. ¿Qué Pokémon es? ¡Magneton! ¡Hola! ¡Maldita sea! ¡Está genial! ¡Está chévere! A ver, ¿tiene que ser tipo tierra acero? ¿Está...? Ay, no sé, no sé, no sé. No parece que sea tipo eléctrico. Vamos, vamos, Bocasa, sigue cantando. ¿Golpe crítico y lo resistía? No. Tiene que haber un error. Efectivamente hay un error. Soy el campeón de Paldea. El supercampeón de Paldea. Tú te has entrenado con campeones, pero no con supercampeones. Melenaleteo. ¿Sería la evolución del Jigglypuff? ¿Por la melena? Ah, no, no, no. Este ya lo habíamos visto. Se me olvidó el nombre. Ok, seguimos con Canto Ardiente. Joya de... Es más rápido. ¿Y eso que soy? Oh, no. Oh, no. No, chicos. Si no... Yo creo que sí lo debilitamos. Estoy con el Tera... Con la Tera Cristalización. El problema, lo que me da miedo... Es que el siguiente Pokémon puede ser más rápido que yo. A pesar de ser pañuelo elegido, me puede ganar en velocidad. Y si tiene un ataque super eficaz, estoy frito. Colagrito. Seguimos. Esta vez Colagrito te vas a ir de un golpe. ¿A cuánto estamos? Estamos a más 4 de ataque con teracristalización y no creo que este Pokémon sea con teratipo. O sea, no creo que lo teracristalice. El siguiente, que es el último, ya lo va a teracristalizar. Y todo depende del tipo. Del tipo y la velocidad. Vamos. Estamos a punto de ganar. Bramaluna. Todo acontece según mis cálculos. Tus probabilidades de vencer son inexistentes. Elements del pasado. Oh, parece Ho-Oh fusionado con Celebens. Paleosíntesis. Oh my god. Definitivamente es más veloz que yo. Definitivamente va a resistir uno de mis golpes. Definitivamente va a teracristalizar. Pero lo tengo que hacer. Canto ardiente, chicos. Oye, ¿no teracristalizó? Vamos, pégale. Si aguantamos un golpe, si aguantamos un golpe. No me hagas terremoto ni roca afilada. No, 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 no. Bueno, chicos, esto era esperable, era esperable. El último Pokémon tenía que ser rotito. ¿Qué tipo es? No parece que esté volando, parece más que está levitando.
Pero su habilidad no es levitación. Ya vimos que le aumentaron el ataque. Ok. Creo que Claude Sire podría ser más rápido. A ver, ¿cuánta velocidad tiene? 130 de velocidad. Con pañuelo elegido serían como la mitad. 180. Un poco más. No, más. 5, 6, casi 7, ¿no? Casi 200 de velocidad aproximadamente. Y Sigilizar tiene 178. ¿Podría intentar arriesgarme a pegarle con Sigilizard y ya está? Y ganamos. Pero mejor para no arriesgarnos, vamos a ir con nuestro Claude Sire. Sí. Es la mitad de 70, de hecho. Es 65 más o menos, ¿no? Ok. Creo que voy a resistir, así que agua fría no estaría mal. Probemos. Terremoto, no, olvídenlo, no resisto. Ah, Dios. Escobillian, confío en ti. Como tenemos que quemarlo. Tiene mucho ataque esta cosa. No sé cuánto. Y si tiene un ataque volador, estoy en problemas. Roca afilada. No, 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 no. Bien, bien, Escobillian. Muy bien, Escobillian. Casi nunca sales, pero esta vez me estás salvando la vida. Quemadísimo. Porque no tengo un ataque fuerte con Escobillian. Bueno, tengo triturar. Tengo triturar. Creo que con triturar es suficiente, ¿eh? Probemos. Roca afilada, esta vez si me da, por favor, que no sea crítico. No, no. ¡Oh! ¿Golpe crítico otra vez? Ok. A Bellivolt le va a hacer un terremoto. Tengo golpe bajo, pero obviamente... Saquemos a Sigilizard. Vamos a curar. Esto ya está por terminar. Quiero ver qué es lo que hace. Si es más rápido que yo... O sea, yo puedo ganarle si soy más rápido. El problema es que no lo sé. Garra dragón. Me la juego. Tengo golpe bajo. No puede ser. No puede ser. Chicos, golpe bajo no creo que sea suficiente para la vida que le queda. Sé que es muy poca vida, pero... Ya saben que mi Poké no es de los mejores. Último Pokémon. Oh, Dios. No, no esperé que me destruya. Es que si me hacen crítico también... definitivamente va a ser terremoto. Creo que lo mejor sería revivir a alguien para acabar. Y ese alguien es... mi inicial. Si sobrevivo, le hago un golpe bajo y ya gané. Terremoto, quemado. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Bien, ganamos, ganamos. No fue necesario revivir el Poké. Pero no me la podía jugar a hacer golpe bajo y no lograr debilitarlo. Y él sí me debilitaba. Ya está. No, no sé todavía cómo funciona la habilidad de este Pokémon. ¡Listo! Oh my god. Esta batalla fue la más difícil de todo el juego. Y ahora... ¿Murió la IA? Todo el fondo se puso negro. Secure. Oh no, se va a enterar. Bueno chicos, aquí dejamos este capítulo. Ya veremos qué pasa luego. Susti... ¡Autonomía!